Hola amigas y amigos, la aplicación que os traigo esta semana se llama Next Network Discovery Tools y que consiste en una aplicación para saber todos los dispositivos que tienes conectados en tu red Wi-Fi. Vamos a la aplicación y aquí podemos ver lo que tengo conectado yo a través de mi router. Tenemos mi router, que es el Livebox de Orange, mi ordenador de sobremesa, que es una AMD, mi portátil y luego aquí abajo pues tengo mi teléfono móvil. Vamos aquí y tenemos la opción de opciones. Aquí nos da la información sobre mi conexión y la subida y la bajada que tengo. En esta otra opción vamos y aquí y nos muestra las wifi que nos encuentra a través de nuestro entorno. Aquí tenemos solo una, que es la mía. Aquí en el ping podemos hacer un ping poniendo el proveedor que nosotros prefiramos. Aquí podemos escanear cualquier puerto. Aquí arriba podemos teclear un puerto pues para emule, para algún juego, para el uTorrent, lo que queramos. Aquí podemos añadir otra red nueva. Pulsamos aquí, le ponemos el nombre que queramos y guardamos. Aquí podemos exportar datos vía CSV o importarlos también nuestros datos de CSV. Podemos hacer un backup de lo que tengamos hasta ahora y restaurar desde la tarjeta SD la copia que hemos hecho anteriormente. Aquí vamos a ajustes, tenemos el idioma. Aquí tenemos estilos, puede ser en blanco o en color oscuro, como lo tengo puesto ahora. Para ponerlo tenemos que reiniciar la aplicación. Aquí tenemos unas combinaciones de temas, colores azulados, un verdoso, un rojo, un rosado y un anaranjado. Aquí tenemos la opción supervisar wifi y que podemos marcar el número de wifi que queremos que nos aparezca. Podemos ocultar las direcciones MAC. Contactar conmigo, aquí podemos enviar a cualquier persona información sobre esta aplicación o a la inversa. O podemos compartir la aplicación con cualquier persona con Facebook, WhatsApp, etc. Aquí pues tenemos la opción para puntuar la aplicación. Si pulsamos aquí pues podemos ver algunas informaciones de esta Wi-Fi, que es la mía por ejemplo. Bueno, esto es todo. Es una aplicación bastante sencilla. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle un me gusta, pulgar hacia arriba, suscribiros a mi canal y compartir con vuestras redes sociales y amigos el vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.